La pendiente de la recta que pasa por los puntos 2,3 y 6,5 es, solo necesitamos la pendiente de la recta. La fórmula para la pendiente es I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Ya. Como tenemos dos puntos, al primero le vamos a decir 1 y al segundo le vamos a decir 2. Ya. I2, que es 5, menos I1, que es 3, partido por X2, que es 6, menos X1, que es 2. Veamos cuánto me da la pendiente. 5 menos 3 es 2, y 6 menos 2, 4. Podríamos simplificar, 2 en 2, 1, 2 en 4, 2. Finalmente, el valor de la pendiente es 1 medio. ¿Ya? Y ahí tenemos la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. La alternativa correcta.